No sé qué tú ves en mí, mi amor. Ya no dejes de mirarme, que ya me gusta quién soy. Contigo me siento en control. Eres el balance en este mundo poco humor. Se volvió ese chico que habló en mis canciones. Esas madrugadas y hermosas conversaciones. Se volvió ese chico que quería ver otra vez. Y me enamoré a volverlo a ver. Tú me ves como nadie más, bebé. Me diste alas para que vuele, pero motivos para tortolito no queda bien, bebé. Hola, hola a todos y todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas al canal de Estrella. Ya estoy por aquí otra vez hoy mercadonísticamente. ¿Cómo están esos cuerpos mercadonísticos de anticipos navidosísticos que están llegando ya? Deciros que hoy ha llegado a por lo menos a donde yo vivo, no sé en otro sitio si ha llegado antes, si va a llegar después. Eso ya es cosa de los proveedores y mercadonísticos, como lo puedan traer. Ha llegado el nuevo lote, My Moment, el que me faltó por enseñaros ayer. Y Estrella, como no, ha ido hoy y os lo va a enseñar. Y me he cogido también una de las dos esponjillas. Estaba en naranja y en morada porque os dije que quiero renovar esponjas. Que creo que son 3 euros, os la voy a enseñar. Yo, como no, me la he pillado en morada, me ha gustado más. Si veo que me hace más falta alguna, pillaré la naranja. Pero como tengo, me queda esta y las nuevas que han venido en los lotes. Esta que está, por cierto, para lavar, una negra. Y las nuevas que han venido en los lotes que os enseñé ayer, que por cierto, los lotes están divinos. Deciros que he encontrado por aquí una chuletilla del año pasado con mis dos villancicos más famosos navideños. Sé que aún no es Navidad, pero como está llegando todo lo de Navidad de Mercadona, digo, pues ¿por qué no cantarles un villancico hoy? Al final del vídeo, apoteósico, navidosístico, que es que los leo y me siguen gustando tantos estos que me inventé el año pasado, que es que van a ser este año otra vez. Le cambiaré algunos matices, pero este año van a ser los villancicos del año de Estrella, estos dos. Que es una, son dos canciones fusionadas, dos villancicos juntos, ¿vale? En fin. Esperaros, que vamos a echar una risa, vamos a abrir el calendario, que hoy es viernes, si os quiere, vamos a empezar y dentro vídeo. Bueno, pues el precio ni lo he mirado, yo lo he cogido y ya está, porque aún no los habían colocado como tal, entonces el precio por aquí abajo, My Moment, es este, el de cuidado facial. Aquí detrás nos explica algunas cosillas, varias, vamos a ver. Sí, para ir leyendo por lo menos algo de los productos. Vale, vale, vale. Pues esto está muy bien que lo traiga. Y esto se desliza y se saca. Uy, qué misteriosa por aquí Estrella. Hoy otra vez he tenido que hacer la foto de la miniatura y todo sin maquillar y así a cara lavada. Que no llevo nada en el rostro. Es que hoy no me he puesto ni el tónico. Entonces, con eso os lo digo todo. Pero claro, no me he puesto nada porque esperaba que esto lleve cuidado facial entonces. Y una persona o varias personas me dijisteis, Estrella, es que si nos enseñas lo de dentro, ¿qué gracia tiene para que lo compremos? Pues en el vídeo sabéis que si es del calendario de ambiente, lo más seguro que os enseñe lo de dentro. Y es que hay personas también que les gusta saber, por ejemplo, en qué productos se iban a gastar los 22 euros del calendario de ayer o los 10 euros, y yo por eso siempre os enseño lo de dentro, si no, no tiene gracia de probar los productos y valen la pena. La gente que no queráis ver lo que tiene dentro, pues de este estilo de vídeo, pues seguramente lo que tenéis que hacer es pasar. ¡Ay, qué bonito! Pero no lo saques, mujerón, si esto es de romper puertas. Ay, pues a mí me hace más gracia sacarlo así que abrir puertas. Pero bueno, lo suyo es abrir puertas. Pero que sepáis que este tiene la facilidad de sacarlo así, ¿vale? Vamos a empezar por el principio. No creo que me lo vaya poniendo conforme lo vaya sacando. Voy a sacar todo y luego lo probaré, porque igual no vienen colocados según el cuidado facial o lo que sea esto. Que es que aún no tengo muy claro todo lo que trae. Tiene que traer de todo y nada. Aquí detrás también lo explica las cosillas, pero yo lo voy leyendo aquí que me viene mejor. Bueno, vamos a abrir el primer. Espero no liarme como ayer, que aquí viene más coloca, pero tampoco, es que no sé por qué hacen eso. ¿Ves? Te ponen el 1 aquí, el 2 aquí, para que te líes. Luego el 3 allí, en la punta del mundo, ahí en el fin del mundo. Y luego el 9 aquí, todo descolocado. Pero bueno, voy a intentar
Que paso tienen los ojos, aunque te hayan ¿veis? Levantado. Aquí viene el rímel que le falta a los otros dos lotes. Estrategia mercadonística. Así tenemos que comprar los tres. ¿Que ibas a comprar los tres de todas las formas, Estrella? Sí, también. Pero bueno, de todas maneras, que sepáis que aquí viene el Best Lashes fortalecedor de pestañas. Fortalecedor de pestañas. No nos dice que es un rímel. Vamos a ver aquí qué nos dice del 1. De todas maneras, aunque no abráis el calendario, aquí os pone lo que lleva. Que tampoco es un misterio muy misterioso de Sherlock Holmes ni de Paco Lobatón. O sea que... la lengua como la tienes hoy, Estrella. Trabalenguas otra vez. Supercalifragilisticoespialidoso. Fortalecedor de pestañas. Pestañas más largas, tupidas y fortalecidas. Ah, principios activos, péptido y pantenol. Pues bien, todo está aquí, nos pone un ojito testado dermatológicamente, o sea que sin problemas, no es natural seguramente, pero a mí me la remplan plim plim fla, a mí que me funcione bien y ya está. Bueno, ahora luego veremos qué tal. Es las lases, no pierdas el villancico, Estrella, que tienes que cantar. Vale, vamos allá. El número 3, no, mujerón. El número 2, la puerta, ábrete sésamo. Abrimos la puerta y aquí está la famosa piedrecica que parece un corazón pero no, y parece un diente de elefante. Mirad, un colmillo, ahora para Halloween. Os cogéis dos lotes, os ponéis uno aquí y otro aquí así, por dentro, yo no porque no lo he lavado. Y ya tenéis unos colmillos que no os va a superar nadie, porque esto tan grande no lo va a llevar nadie en Halloween, ¿eh? Por cierto, Halloween. Tengo muchas ganas de disfrazar este año a mis hijas, a ver si no caen malas para ponerle el disfraz que tengo de vampirina esta vez. Bueno, esto sabéis que es para masajear, así ascendentemente, por el cuello, por todo. Vale, máscara de pestañas y el masajeador. Vamos a ver qué pone del 2. Masajeador facial, piel reafirmada y relajada. Piedra plana que de nefrita con forma de corazón. De corazón. Ya estamos, hija mía, es que se te traba mucho la lengua, Estrella, de verdad. Quieres dar explicaciones y no te salen. El 3. Uy, son todo tipo mini tallitas, pero está muy bien, la verdad. El precio no me acuerdo, ya sé, pero ya os habrá salido por ahí. Abajo. Ay, de verdad, qué rapidística, Estrella. Me decís, Estrella, es que hablas muy rápido. Yo lo siento mucho, intento hablar más lenta, pero es que no es mi manera de hablar. Yo hablo así en mi vida. Si la que me conozca personalmente sabe que Estrella habla así. Y yo creo que si me seguís de hace años ya estaréis acostumbradas y se me entiende. Quiero que se me entienda. Luego ya, si tenéis alguna duda, alguna palabra que he dicho que no sepáis lo que es, en comentarios, sabéis que Estrella, si puede, enseguida os contestará. En el número 3 nos hemos quedado, ¿verdad? Que ya pierdes el hilo, mujerón. Pierdes el hilo de la costura. 6 meses abierto, esto es un exfoliante renovador facial. Ok, vamos a ver qué nos pone aquí en la cajica. Exfoliante renovador facial, piel limpia y renovada. Principios activos, polvo de diamante, cuidadín, aceite esencial de clavo, lavanda y menta. Todo es muy lavandístico ahora en estas colecciones mercadonísticas. Sobre la piel limpia y húmeda aplicar, eso no me hace falta hoy, yo no me voy a foliar, pero lo voy a oler y os voy a enseñar la textura y demás. Polvo de diamante, esencial de clavo, lavanda y ácido salicílico. Pues está muy bien, no está nada mal. Bueno, vamos a ver. ¿Qué más? Parece ser que están bien para el tema del exfoliar. 3 y 4. ¡Ay! ¿Por qué lo descolocáis? Eso sí, para el año que viene, mercadonísticos, ponerme los números así un poco ordenadicos, que Estrella sabéis que tiene la cabeza muy caliente y estos descoloques pues me hacen a mí perder aún más la cabeza de lo que la tengo perdida. No os digo nada y lo digo todo. El 4. Este es un envasito un poquito más grande. Este tiene... ¿Cuánto tiene? 40 mililitros. Esto es naranjita, que ahora os digo lo que es. Perfection Lotion Equilibrante. Perfection Lotion Equilibrante. Equilibrador. Perfecta para eliminar las imperfecciones. Equilibra el pH. Renovador celular, como el teléfono. Esto nos dice... principios activos, ácido glicólico, ácido salicílico y árbol de té. Esto es, yo lo veo más para eliminar las imperfecciones. Y para personas que tengáis problemitas de acné, o incluso para mí, para equilibrar el pH, sí, para la grasita, que yo tengo la zona T bastante grasa y la otra la tengo más bien seca. Tengo una piel así mixta, deshidratada, muy raruna. ¿Para qué vamos a decir que la tienes perfecta? Si no la tienes perfecta, mujerón. Vale. Pues eso, para equilibrar y todo eso. Vamos a ver, y las pieles acnéicas, hemos dicho, que se te va la olla. Sí, imperfecciones, para eliminar imperfecciones. Pues claro, porque lleva ácido glicólico, ácido salicílico, árbol de té.
Vamos con el 5. Yo lo que tengo ganas es de maquillarme un poco. Muchas ganas de abrir todo esto a las puertecicas y de cantaros el villancico estrellístico, cómo no. Vamos a ver esto que es. Antioxidante celular. Ay, por el amor de Dios. Todo esto ahora lo vamos a ir destapando y ir viendo, ¿eh? ¡Oh! Esto es con su PAM y todo. Está súper bien, de muerte lenta. Botecística. Esto trae, ¿cuánta cantidad? En fin, me da igual, es que no lo veo. 10 mililitros, es que al final ya las cabezas se pierden con tanto producto. Este era el 5, ¿verdad? Del de la mala rima era ahora. Sí, el 5. ¿Qué nos dice del 5? ¿Qué es este producto de aquí que lo ha soltado, mujerón? Antioxidante celular, piel protegida, principios activos, vitamina A, B y E, extractos botánicos y extractos botánicos. ¡Ostras! Pues esto supongo que nos lo tendremos que poner esto como un serum, ¿verdad? Esto como un serum, esto sí, esto como un serum yo creo que se tendrá que poner. Luego el 6, ahí no pone modo de empleo. Ah, sí. Sobre la piel limpia y seca, aplicar una pequeña cantidad de My Darling Essence y realizar un suave masaje sobre el rostro y cuello hasta el escote. Total asunción. Este, el que os enseño naranja, es tipo tónico. Pone que te lo tienes que aplicar en movimientos ascendentes con un disquito de algodón. Entonces eso. Vale, pues ya hemos abierto la 6, ¿verdad? No, la 6 aún no. Vamos a abrir la 6. First Cream. Esto ya es una hidratante, ¿verdad? Reparador nutritivo, 7 mililitros. Vamos a ver qué nos dice del 6. Reparador nutritivo. Piel elástica e hidratada. Principios activos, aceite de rosa mosqueta y maíz, ceras de yoyoba, mimosa y girasol. Eso por ahí. Como cualquier cremita, nos la tendremos que aplicar. Pinta muy bien esta cremita, ¿eh? Aceite de rosa mosqueta, maíz, ceras de yoyoba, mimosa y girasol. Todos, ¿no? Girasol. Y me va muy bien, antes de ponerme todo esto, ponerme una ampolla, pero es que tengo la nevera, que no la puedo ni abrir, la neverita, de los pre-prebióticos, porque eso hace que mi piel tolere todo mucho mejor los productos, ¿sabéis? Las ampollitas de prebióticos. Primer Serum, Antiedad Botox Like, ¿otra vez? Ay, por favor, yo es que tanto producto, yo os lo voy a enseñar, pero no sé si ponerme todo, qué hacer con mi vida. Probar en la mano, porque es que trae tanto serum y tanta cosa. ¿Es el serum este del botecito gris? Que yo me he liado. ¿Qué queréis que os diga? Me he liado. Antiedad, Botox Like, piel lisa, rellenador de arrugas, ácido hialurónico y péptido, ¿vale? Esto es un serum, te lo tienes que aplicar una pequeña cantidad sobre la piel limpia y seca, realizar un suave masaje sobre el rostro y cuello. Y luego, como tenemos la piedrita esta para ayudarnos encima a masajear los productitos, está súper bien. Si no tenéis el rodillo de Jade, pues está súper bien. El 8. Brick Eyes. Este es para las eyes. Contorno de ojos. Y ahí además ahí te lo escriben todo y te lo explican. El 8, vamos con el 8. A ver. Ya van quedando del orden de hasta 12, aunque dan. Contorno de ojos antiojeras, os enfoco ahí. Contorno de ojos antiojeras, principios activos, péptidos, esperidina, vitamina K, óxido y árnica. Esto pues aplicar sobre la pequeña cantidad desde el lagrimal hacia la zona externa del ojo. Sin llegar esto, no tienes que llegar ahí muy cerquita del ojo, pues si os entra dentro del ojo, pero bueno, ya sabéis, como cualquier contorno de ojos sin más. Vamos con el 9. ¡Ay, por favor! ¡Qué entretenido está esto! ¡Uy, el ultimate! Otro serum. Ya os digo que esto, para probarlo todo, oxigenante energético celular. Es que de verdad, qué productos más chulos. Mirad, oxigenante, ¿qué? Energético celular. El del teléfono celular. Vamos a ver qué nos dice del celular. Piel oxigenada y revitalizada. Soja y... principios activos, soja y polisacárido. Esto nos dice, sobre la piel limpia y seca, aplicar una pequeña cantidad de Ultimate Serum y realizaremos un masaje sobre el rostro, cuello y escote hasta su total absorción. Esto es, pues, un serum, sin más. Es que hay tantas cosas de serum que al final yo probaré una. Y además os la enseñaré la textura y eso, porque es que si no... Y ahora el día es que parece un Night Repair, que es para la noche. Han pensado en todo. Han pensado en el día, en la noche. Y yo, no habéis pensado en la madrugada, que para mí también existe la madrugada con mis hijos. Entonces, sacarme alguna crema también para que me la eche cuando me levante por la madrugada. Me voy, me pongo mi crema y luego me voy a dar tetilla al otro lado y así. Bueno, esto es un Night Repair, ya os digo.
A ver, es una ampollita, sin más, con su rompeampollitas y todo, para usar. Night Repair, renovador dérmico, tono uniforme y luminosidad, principios activos, ácido glicólico y lacto de amonio. Luego estos productos, lo malo que te gustan, a lo mejor te gustan y no los venden en Mercadona así en plan para comprarte la caja. Pero bueno, tiene buena pinta, ácido glicólico y lacto de amonio. Esto es para poner... A ver, aplicar en el rostro, cuello y escote realizando un masaje total, todo lo mismo. Lo mismo, hay que ponértelo como si fuera un serum todo, con un masajito en el cuello y en el escote. El 11. Este S y la cremita de noche me lo dejaré para probarlo esta noche, ¿sabéis? Porque esas cositas son de noche. Life Booster. ¡Ay, por Dios, qué bien está la caja! Yo luego sabéis lo que voy a hacer. Volverlo a meter en su sitio aquí en la cajita y dejarla así abiertita. A lo mejor en un sitio que la pueda dejar abiertita y ir cogiendo los productitos de ahí, porque es que si no se me va a desordenar todo. Leaf Booster, el 11. Y me queda ya solamente un producto más. Tensor inmediato y reafirmante, una botellita. Ahí lo veis. Tensor. A ver, por Dios. Ay, vale. Tensor inmediato y reafirmante, piel firme y tersa. Principios activos, yuca, polisacárido y maíz. Lo mismo. Una pequeña cantidad sobre la piel limpia y seca. Realizar un masaje en el rostro y cuello hasta total absorción. Son todos muchos serum para que vayamos probando serum de estos. A ver, y como nos gusten, pues voy a poner una queja mercadonística para que nos lo traigan. No me digáis, ah, digo que me he dejado el 2 sin abrir. Estaba también cerrado y el 2 era la piedra de corazón. Menos mal, digo, ya me he dejado una caseta otra vez sin abrir. Fallo estrellístico. El 12, qué pintaza tiene el 12. Por lo que veo aquí. Ay, 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 que muero, recogerme del suelo, muero. Esto es el 12, uno de los que más me ha gustado. Lleva un brillito nacarado esto. A ver si lo apreciáis en cámara, que esto tiene que tener, tengo que hacerle una primera plana aquí. No me digáis, muerte lenta, muerte lenta, qué bonito. Esto es un superhidratante iluminador en mist, piel radiante. Contiene pigmento iluminador. Aloe vera, principios activos y pigmentos glow pigments. O sea, esto llevará pues agua, glicerina, los glow pigments, que serán pigmentitos brillantitos, y el aloe vera. Y algunas cosillas más que les pondrán para la composición, para que se mantenga bien el producto y eso. Pero básicamente, modo de empleo, agitar energéticamente antes de usar, pulverizar ultra glow a 15 centímetros de distancia sobre rostro, cuello y dejar secar. Yo esto me lo voy a poner después del maquillaje, porque habiendo tantos productos... Aparte es hidratante, también lo puedes poner antes del maquillaje. Me ha gustado muchísimo, este no lo han sacado, este fijador de maquillaje en Mercadona hasta ahora. Me ha gustado mucho, además no es pequeño, 40 mililitros, está bien. ¡Oh! ¡Vamos a empezar! No me voy a maquillar mucho hoy porque la verdad que no tengo nada de ganas. Ayer me maquillé un ojo de cada manera y no tengo nada de ganas de ponerme como una puerta. Pero un maquillaje aparente para quedar bien y probar bastantes productitos. ¿Cuál vas a probar? Decídete, estrella. Voy a ponerme primero un tónico. A ver, que es, por lo que he dicho en el videíto, esto es el tónico, ¿vale? El tipo, lo que más se le parece a un tónico que he visto en el lote. Voy a irme a por un disquito de algodón, a humedecer la esponjita nueva esta para ahora maquillarme y vuelvo. Estrella, con los discos de algodón, la esponjita ha crecido bastante, tiene pintaza. A mí las esponjas estas de Mercadona, la verdad que no me defraudan, me suelen gustar bastante. Y el Perfection Lotion, que podíamos ponérnoslo en el spray, pero yo prefiero no echarme esto en los ojos directamente. Entonces yo lo que voy a hacer es ponérmelo en un disco de algodón. Así. Sale bastante aguadito, ¿eh? Que te lo pones así directamente, pero te puede ir algo al ojo y yo prefiero que no. Y entonces yo me voy a dar así. Tengo la cara lavada con jabonito. Pero sabéis que me he puesto labial. Por eso sale sucio. Me he puesto labial para hacerme la foto de la miniatura, ya que no iba maquillada, por lo menos que menos con pintalabios. Y me suelta ahora un poquito de pigmento del pintalabios. Pero bueno. La zona de la frente. La verdad que es un efecto muy refrescante la loción esta, naranjita, Perfection Lotion. Y como que te prepara un poquito la piel para recibir los productos de maquillaje y el tratamiento facial de después. Está muy bien. Al final tenemos ya tantos productos que esto es muerte lenta con tanta cosa, pero... Y no sé yo qué pasaría si luego rehidratáramos la piel cuando esto se absorba con un poquito de mist de este de...
rehidratante, súper iluminador. Pero como voy a poner serum y todo eso, yo esto no lo pondría. Esto yo lo voy a poner para terminar el maquillaje y quitar el efecto empolvado. Y ya está. Voy a probar también ahora cuando me ponga el contorno de ojos esto, que esto no tengo claro, yo creo que no tiene color. Esto es un fortalecedor de pestañas, que también está más duro, que me va a pasar como con el labial ayer. Sí, esto es una cosilla para dártela así, rollo tratamiento por las noches. No sé si yo si echármelo ahora o... A veremos. Y como serum, ¿por cuál me voy a decidir de todos estos? Tenemos el primer serum. Este es para los ojos, este no tiene pérdida. El Lip Booster Tensor Inmediato Reafirmante. Este es Botox Antiedad, este ya lo probaré. Sí, porque es acuosillo y transparente. Este no tiene pérdida, acuosillo y transparente. Pero me apetece más el reafirmante, por deciros qué tal el efecto reafirmante. Y este, el Ultimate Serum, que es energético oxidante celular, este también para otra ocasión. Porque este que nos decía, el Ultimate Serum, a ver dónde está... Soja y pelusa. También vendría bien para antes de la crema, pero claro, es que no me voy a poner todos los serum a la vez en la cara. Entonces esto, sabéis que voy a haceros más rutinas, vienen desayunos pascual pronto, que ahora os explicaré y todo, entonces haremos más rutinas y más cosas. Voy a probar el Lip Booster, que este nos decía que era, que ya lo has perdido el hilo, Estrella. Os lo he leído antes, que no quiero ser pesada. Tensor inmediato y reafirmante. Con principios activos de yuca, polisacárido y maíz. Vamos a ver este, el del botecito, ¿veis? Es el que me voy a poner. ¿Lo veis? El botecito, ¿veis? Un poquito. ¡Uy, qué líquido es! Es muy líquido, es muy aguachirri, mirad. Tener cuidado al ponérolo. Huele un poco rollo pasta de dientes, no sé. Bueno, a mí me está sentando bien los productos. De momento ni me veo la cara roja ni nada. Y ahora, antes de que se seque, le voy a dar unos toquecillos. Mi piedra, la que tenía yo, que no sé ni dónde anda, me gusta un poquito más porque es más grandecita, es rosita y es como que te da mejor. Pero bueno, este tiene este ladito de aquí que es para también para eso. Se absorbe súper pronto el bicho este, el serum este. Así, yo no soy una especialista en esto de las piedras, ¿eh? Matarme si queréis. Ya se ha absorbido, ya no me doy más porque me voy a poner la cara roja. Y no... Sí, se ha absorbido ya, súper bien. Voy a pasar al contorno de ojos antes de la crema de cara. Yo siempre me pongo antes de la crema de cara el contorno de ojos, que nos dice que es antiojeras. A ver qué tal. Vamos a ver qué tal. Yo siempre lo pongo por aquí. Incluso hay gente que dice que por arriba de la ceja también es bueno ponerlo. Y en este lado me he puesto de más, pues lo paso para acá. Ahí. Vamos a ver el contorno de ojos mercadonístico, qué tal nuevo. Es muy chiquitín, ¿eh? Esto pues se acabará pronto, pero bueno, cuando se acabe, pues se acabó. Yo no voy a ser una ansia viva de comprarme 20 cajas tampoco, la verdad, porque teniendo ahí productos como tengo, la verdad que la piedrita es súper buena para el alrededor de los ojos y te hace lo de arriba de la ceja. Es una maravilla la piedrita para ayudarte para el contorno de ojos, ¿eh? Yo de momento aún no las tengo marcadas, pero sabéis que a las personas, conforme vamos cumpliendo edad, se nos hacen las famosas patas de gallo, bolsitas, todo eso. Pues si lo podemos ir combatiendo con este estilo de productitos para el contorno de ojos específicos, pues está muy bien. Fresquito, muy cómodo de aplicar, suavito, no deja la zona pringosa. Oye, un 10, me ha gustado. Voy a dejar el Night Repair, este también, para la noche. Esta noche me la probaré. El exfoliante, ahora os enseño cómo es. Y había algo para... Había algo más de esto, ¿verdad? Había algo más para la noche, no sé dónde está. Ay, matarme si queréis. No sé qué he hecho con la de noche, con otra cosita que había para la noche, ¿verdad? ¿Lo habré soñado? ¿No lo habrá soñado? Aparte de la ampollita esta, no había una cremita más. Este no es, este tampoco. Lo que no sé yo es este rosita, que me apetece muchísimo ponerme el antioxidante celular, si me lo podré poner después del que me he puesto el primer serum, pero es que prefiero no mezclar productos. No soy yo, ya sabéis yo que no soy muy amante de mezclar cosas, pero el My Darling Essence antioxidante celular tiene muy buena pinta, ¿eh? A ver. Que no sé en qué puerta me ha salido el My Darling, a ver si lo encuentro. My Darling Essence. Parece unas Essence.
vitamina A, B y extractos botánicos. Yo creo que esto más bien también es tipo tónico. Yo creo que esto va a ser tipo lo que va a traer el lote My Moment. A ver si es la misma textura que lo que tengo yo ahí. No, es muy líquido. Te sale rollo escupitajo de una llama y es rosita el líquido. Yo esto me lo pondría antes de ponerme la crema y el serum, a lo mejor. O antes de la cremita hidratante. Huele bien y es súper hidratante también, es hidratante. Pues esto rollo serum, antes de la cremita, pero como yo ya me he puesto el gris, no me quiero mezclar, ya os digo. Y voy a probar por último, antes de ponerme el spray de brillitos y todo, ya os digo que me dejo por probar estas. Este serum, porque ya son muchos serum, la ampollita esta que es para la noche, que os he enseñado. ¡Ah, que te la cargas! ¡Oh, verdad! Renovador dérmico, esta que pone que es para Night Repair. Y me dejo por probar este rosa también, pero lo probo en el dorso de la mano y la deja súper hidratadita y suavita. Este también lo dejo por probar. Pero bueno, es que todo, ponerme todo lo veo excesivo. Voy a probar la cremita de cara, me ha dejado la piel súper bien. Y nada, 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 nada irritado. Y la frente me la veo yo aquí en el espejito este que tengo aquí abajo de Freyara, con un lustre y un brillito muy bueno. El serum este fortalecedor de pestañas que nos dice, no es rímel, no trae rímel tampoco esta caja. Pestañas más largas y tupidas. Voy a ver si me lo puedo poner simulando un eyeliner. Dice que se pone, vale. No pone las veces al día que te lo tienes que poner. Yo supongo que será una vez. Yo intentaré dejármelo en el baño y así en la rutina de noche. Yo creo que es mejor ponértelo de noche, porque es cuando tú no le vas a aplicar el rímel a las pestañas. En el nacimiento de las pestañas así es súper cómodo de poner, porque lo que tiene de pincelito es muy directo y muy cómodo. Ya está, pesada. Eres muy cansina, Estrella. Cansina, pesada, lo que queráis llamarme, ¿vale? Bueno, la cremita de día. Reparador nutritiva. Esta es nutritiva. Voy a coger una pequeña cantidad. Ahí. Os la podéis dar también con la piedrita esta, pero yo ya me he puesto el serunco de la piedrita. Y yo no me voy a pararme dos veces a usar la piedrita. Después de untártela te puedes dar un masajito. Pero yo ya con esto creo y un bizcocho. Ay, la cremita me encanta el olor. Además no es nada grasienta. Es súper hidratantita, pero no es nada grasienta. Ay, qué bien me se ha quedado la piel. La verdad que es un cuidado facial que yo lo veo súper bien. Mirad. Ahora cuando se me pase el rojillo del masaje, veréis cómo me ha dejado la cara de bien. Me la noto la piel perfecta para maquillarme, la verdad. Y el tónico, el serum este reafirmante sí que lo he notado, que sí que tiene efecto un poquito reafirmante y tensor para empezar a maquillarte. Ideal, ideal. A ver, ideal, ideal, Estrella. Que te has echado la crema de cara y es que son tantos productos que quien no se raye... Es muy raro, porque hay más cosas, muchísimas cosas. A ver, la cremita. ¿Cómo te llamas? Fish Cream, ¿dónde estás? Aquí. Reparador nutritivo, la que me acabo de echar. Piel hidratada y elástica. Aceite de rosa mosqueta y maíz. Ceras de yoyoba, mimosa y girasol. No se huele de muerte lenta la cremita del tubo azul. ¡Oh, qué bien! Me ha gustado muchísimo. Vale, cállate ya, Estrella. Ya, se acabó. Cortemos con el kit este, vamos a maquillarnos un poco. Muy rápido, ¿eh? No me voy a matar. Matarme si queréis. Me voy a poner un poquito de corrector del mío para ir terminando, porque tengo abiertos los de Mercadona. Tengo abiertos y quiero abrir los del borrador, que por cierto, me escribió una chica por Instagram y estoy súper agradecida, que me dijo que yo tenía miedo de lavar las esponjillas de estos correctores y me dijo que esto, que se desmonta y se saca y lava en la esponjilla cuando quieras, como si fuera una Beauty Blender, y luego se puede volver a colocar. No lo sé, no he probado, porque no los he empezado aún, pero cuando los empiece el borrador de Maybelline, si lavo alguna de las dos esponjillas y no me lo cargo, Estrella os cuenta. Como base de maquillaje, la Cover Fix. ¿Vale? Y nada, pues eso que os digo, que este fin de semana no sé si os grabaré algo. Podré, me dará la vida, porque tengo que adelantar cosillas, porque os quiero hacer la decoración pronto de la habitación, a ver cuándo se alinean los astros. Entre esta semana que viene y la siguiente, porque sabéis que la semana que viene también es bastante mercadonística, novedosística, perfumerística. Y tengo que hacer este fin de semana la facturación del trimestre, entonces no sé cómo lo voy a tener. Voy a empezar a aplicar la base, la esponjilla de muerte lenta, con el lado este planito para hacer el baking, para darte a toque. Ayer es que lo hice súper rápido, una chica me dijo, Estrella, la base a toque. Digo, ya lo sé, pero si es que habían tantos productos, que duró el vídeo 52 minutos y me pongo a darme la base muy lenta también, así a toques muy bien dados, voy a tardar aún más. Y la verdad que a veces
Me interesa que veáis los productos más que quedar mi cara perfecta maquillada, me da igual. Quería que vierais los calendarios y ya está, y que vierais si merece la pena ir pillárolo o qué. Que para eso estoy, para ayudaros y enseñaros las cositas. Yo os tengo que decir que me han quedado 2-3 productos por probar, 3 cosillas estas 3, pero casi aseguraría que están bien, porque es que viendo el resultado que me han dado los otros productos, me he echado el serum de pestañas, la verdad que se me han puesto súper duritas y súper tersitas, y no me he notado ninguna alergia, ningún escozor en los ojos, ni nada, entonces. De 10. Mercadona, una vez más, yo cuando no es, no es, pero sí, a mí me ha gustado un producto, y además, sabiendo que mi piel es un poquito sensible, pues antes de ponerme algún tratamiento de estos, una ampollita de prebióticos, que a mí me gustan muchísimo. Y las ampollitas que os adelanté ayer en el avance de que van a llegar de la cajita verde de Mercadona pronto, tengo entendido que si son buenas en componentes y demás, que es la leche. Esas ampollitas van a ser también rollo las de prebióticos, muy buenas para cuidado facial. Bueno, pues ya estaría la base y no me voy a poner nada. Ya os enseñé ayer todo lo de los lotes, que me ha gustado mucho, pero no me apetece para nada ponerme muy cargada de maquillaje. Voy a sellar un poquito con el polvo translúcido. Es que no, Estrella, me apetece ponerme. Que te has puesto como si hubieras comido harina con los polvos. Ponerme un poquito de bronceador colorete y un poquito de pintalabios, de rímel y ya está. Y lo de las cejas sí, porque yo... viéndome, ¿ves? Con el micro este que va súper bien, el nuevo perfilador de cejas de Mercadona, que está en 2 tonos, un poquito de rellenamiento cejístico, ¿veis? Ahora enseguida os voy a cantar el villancico, que no cunda el pánico, ¿eh? Vais a decir, ¡ay, me acuerdo del villancico del año pasado! Esto es un clásico ya en el canal. ¿Para qué cambiarlo? Cuando una cosa a mí me gusta y va con la temática del canal perfecta, pues ¿para qué lo vas a cambiar, Estrella? Si te gusta, pues ahora lo canta Estrella. Y este os vais a tupir, porque de aquí a diciembre lo cantaré alguna vez más, porque es un villancico que me encanta. Me veo mucho lustre aquí en la frente y no me he puesto los meteoritos aún ni nada, y parece que me haya puesto los meteoritos de lo bien que me han dejado los productos, la cara, quitando del cacao que me he hecho contando las cosas, porque son mucho producto, 12 productos para contaros, pero esto ya lo iremos testando poco a poco. He notado muy, muy, muy buen tónico, me ha gustado muchísimo el equilibrante este, que aunque no sea un tónico, el modo de empleo con disco de algodón y todo eso a mí me ha recordado tipo tónico, por eso yo me lo he puesto antes de todas las cositas. ¿Y cuál te vas a poner? No sé si sacar de aquí del adviento este, bronceador, colorete y todo eso. Qué bonita la cestita esta que traía, ¿verdad? O ponerme mi Clarins, que es todo en uno. Y acabo. No me voy a usar hoy ni los meteoritos, fijaros, me gusta muchísimo cómo me ha quedado la piel. Me ha quedado muy bien con los productos. Y no ha sido pelotillístico como las de Consum, que una persona... Que piensa lo mejor más que yo, que no tengo a veces tiempo ni para pensar según qué cosas, me dijo, Estrella, no des la cremita de Consum esta que os enseñé, que me hizo pelotillas con la base de maquillaje, la de vitamina C de Consum. Dice, no la des, dice, porque póntela los días que no te maquilles. Y tiene razón, que ya hay muchos domingos que no me maquillo, además tiene protector solar. Pues algún día que no me maquille la puedo usar, claro que sí. Muchísimas gracias, Estrella te da las gracias. Y ya me voy a poner mi rímel La Sensational y un labial y a volar. Y ahora vamos a probar el spray este de brillitos nacarados, que trae también el lote este de cuidado facial My Moment. Preparemos los bolsillos para la semana que viene, a ver qué es lo que podemos comprar, porque yo no lo tengo claro, porque ya he comprado tantas cosas que veremos la semana que viene para lo que queda y para lo que no. Yo haré todo lo posible, como siempre, por enseñaros o daros una opinión estrellística, que yo sabéis que soy muy clara. Si una crema no me gusta, me deja mal la cara, me hace pelotillas, no me va bien, yo os lo voy a decir. Para que tengáis una idea y una noción al comprar las cosillas, como buenamente Estrella pueda explicaros, pero si se puede, si no se puede, pues no se puede, pero espero poder. Espero ir pudiendo enseñaros las cosas. Y voy a probar lo que os digo, esto de aquí a la enseguida, como fijador. Con el labial me voy a poner algo rojito para alegrar un poco el rostro. Este de los mate, de los que no me gusta tanto el envase, sabéis que me gusta mucho más el envase este de los mate. Si luego retiráis estos, Mercadona, si los acabáis retirando, porque estos no son, creo, de lineal fijo, no lo tengo claro, sacar estos tonos en los mate. Yo creo que la gente, a mí por lo menos este, encima que es un poquito más caro, el envase lo veo un poquito... no me acaba de gustar, no sé. Me gusta más el otro envase imantado. Este no es imantado, que va, este no. Imantados y encima más ligerito. Me estoy poniendo el de los colores Intense, el número...
1. Muy bonito. Pues nada, este sería el look. ¿Qué os parece? Más natural imposible, como la vida misma. Ultra Glow Mist. Vamos a ver si no deja purpurinas. Ay, tiene un brillito nacarado. Me tiene loca. Y ahora, si huele bien ya. Ay, cómo huele esto. A limpito, me encanta. Ay, qué verdad, qué piel más bonita me ha dejado los productos. No tengo nada malo que decir de momento. Mirad, me acerco para que me veáis de cerca. ¿Qué me decís la frente? Qué lustre de cara. Y eso que me he echado la base esta Cover Fix, que suele ser un poquito mate. Y me he sellado con los mates de Essence estos, que son mate. Pero tengo una lozanía en la cara muy bonita. Aparte, mi grano de la nariz. Me puse solo, voy a ser sincera, qué bonito el brillito que deja el Mist. No deja partículas, ¿eh? Deja un brillito precioso. Me puse el árbol de té solo una vez. No me acordé de ponérmelo más, pero se me ha curado súper bien. Bueno, mucho brillito, muy bonito el spray. Ay, de verdad. Que me estaría todo el día echándome spray. Me encanta el brillito que deja. Ay, qué bonito. Por favor, Mercadona, este producto, por lo menos todos están muy bien, pero a Estrella lo que más le ha chiflado, lo que más me ha chiflado, huele súper bien. La cremita esta, si la sacáis para el día, perfecta. El contornito de ojos este también está muy bien. Y luego este spray, sacar este fijador de maquillaje, por favor, para lineal fijo, que es muy bueno, que está. No es fijador de maquillaje, o para antes de maquillarte, date brillito a la piel, para luego asentar los productos en polvo, que mirar cómo deja la cara esto, ¿eh? De verdad, muerte lenta. Vamos con el villancico. Vamos, vamos. Vamos a ver. Ay, vamos a ver. ¿Cuánto tiempo sin cantaros un villancico desde el año pasado? Esto es pues como Vuelve a casa, vuelve por Navidad, pre-Navidad, porque sabéis que se ha adelantado la cosa un poco, el Mercadona un poco bastante, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 2 meses y pico, 3 meses adelanta la Navidad en Mercadona, pero bueno. Ana Estrella Christmas Time. Es una versión de fusión de dos canciones que se llama Ansia Viva en Navidad, Navidad, Sombra aquí y Sombra allá. Esto es una fusión y empieza Ansia Viva en Navidad, 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 Ansia Viva en Navidad, ti 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 ti, mucha novedad, ti 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 ti, lotes nuevos a tu tiplén, ti 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 ti, lotes nuevos a tu tiplén, todos me compraré, hey, todos me compraré, la ansia viva es muy mala, la ansia viva es muy mala, ti 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 ti, y lo que queda por venir, que no es poco, también lo compraré, hey, si puedo. Sombra aquí, sombra allá, nueva colección, nueva colección. Sombra aquí, sombra allá, nueva colección, nueva colección. Esta colección trae de todo, trae de todo. Sombra aquí y sombra acá, nueva colección. No, ay, oh, por Dios, esperarme. Sombra aquí y sombra acá, esta colección trae de todo. Esperarme, que es que esto es del año pasado y hay un lío, porque esta canción en realidad de la colección, cuando la hice, esta canción de la colección Cosmic Sign, y está ahí Cosmic Sign escrito, entonces es un poco lío, pero voy a empezar. Sombra aquí, sombra allá, nueva colección, nueva colección. Sombra aquí, sombra allá, nueva colección. Esta colección trae de todo, trae de todo, pa' siempre. No sé, ahí pone pa' siempre. Trae de todo. La segunda canción es mortal, peor. Pero la primera, la de Ansia Viva en Navidad, fusión dos canciones, ti, 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 mucha novedad, lotes nuevos a tu tiple, en todos me compraré, esa me encanta. Esa la voy a repetir, venga, va. El Ansia Viva en Navidad, Navidad. Ti, ti, esperar. Ti, 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 mucha novedad. Ti, 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 lotes nuevos a tu tiple, hey. Todos me compraré, hey, la ansia viva es muy mala, la ansia viva es muy mala, ti, 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 ti. Y lo que queda por venir, que no es poco, que no es poco. Aunque no rime, a mí me gusta, ¿qué pasa? No pasa nada, si no pasando nada, pues no pasa nada. En fin, si os quiere, vaya videíto, te has marcado Estrella. Os lo he explicado como he podido, pero bueno, mi cara lo dice todo. Los productos lo merecen, yo creo que lo valen, testado dermatológicamente. Por el precio que tiene, vamos a probar gran parte de productos que están súper bien. Le hacéis un detallito a alguien, para vosotras mismas, que la ansia viva es muy mala, y para nosotras mismas, para nuestros adentos, para la saca, pues también lo queremos. Y la esponjilla de muerte lenta. ¡Ay, qué suavita! ¿Y cómo maquilla esto? El pescuecito, la barbillita, la naricita. ¡Ay, qué lustre me ha quedado en la cara! En fin, si os quiere, que paséis muy buen fin de, feliz viernes.
Ya sabéis que mañana está el papá, están los nenes, me va a ser dificilillo grabar. Y aparte que quiero adelantar cosas en la habitación para cuando grabe la deco de la habitación. Que ese vídeo faltará un poquito para que lo tengáis en el canal. Porque tengo que acordar unas cosillas con una marca y todo, pero... Estrella quiere ir preparándolo porque quiero que me quede un vídeo pues medio bien. Y quiero ir preparando también que tengo que hacer lo de las facturas. Pero bueno, esta semana os habéis hartado de mí a vídeos y el lunes estoy por aquí al pie del cañón. Y no os creáis que el fin de semana Estrella va a parar porque Mujerón Power activado. Que por cierto, hace mucho que no me pongo los pendientes. Sabéis que cosillas que hacer no faltan en una casa. Y menos si entre semanas siempre va dejando. Porque esta semana, las tiro al corrector. Esta semana voy a cogerlo. A ver, ya lo tengo. Esta semana, ¿sabéis lo que ha pasado? Que ha sido tan intensa que las cositas de casa... He ido haciendo cosas por las tardes, muchas cosillas, pero tengo otras tantas atrasadas. Entonces, ¿sabéis lo que puedo este fin de semana? Ir haciendo y recuperando. Si os quiere, nos vemos muy, muy pronto. Desayunos Pascual, deco de la habitación, mercadonístico, todo lo que Estrella, como siempre, aquí a darlo todo para vosotros y vosotras, si os quiere. ¡Chao!